Si no quisiéramos levantar la teja, podríamos poner lo que os comentaba, el tubito este aquí y buscar. Bueno, primero podemos soplar un poquito y luego podemos, ¿veis? Ahí se ha metido. Entonces ya, o bien podríamos levantar la teja ahí. Levantamos la teja, buscamos el agujero y lo limpiamos bien con aire. Ya está. Como habéis visto que nos ha quedado hueco, no nos queda otra que ponerle el tamiz. Entonces, lo mejor es levantar la teja, porque si no he hecho alguna prueba para meter tamices empleando una varilla y metiéndoles por el agujero de arriba, pero se complica bastante el asunto. Pero bueno, en fin, se podría hacer también. Y ya la teja la terminamos de colocar bien y ya meteríamos la resina. Vamos a poner otro para que lo veáis. Primero haríamos todo lo que son los agujeros y pondríamos los tamices y limpiaremos los agujeros, perdón, de polvo primero, antes de poner los tamices. Si es necesario poner el tamiz, si nos sale hueco, si no nos sale hueco, no lo pondremos. Y ya después, cuando tengamos todo preparado, es cuando iremos poniendo echando la resina y colocando las varillas, ya que una vez que empecemos con la resina, si no nos damos prisa, nos tenemos que dar prisa, se nos endurecerá en la punta y tendríamos que tirar el bote. Otra cosa que no os he comentado es que las varillas y el agujero lo pondremos siempre en la parte alta de la teja, porque cuando llueve, esta es la parte que no recibiría el agua. El agua iría por aquí, aunque realmente lo vamos a cubrir todo con las placas, pero bueno, si hubiera una zona del tejado, si hubiera una zona del tejado que no estuviera cubierta, pues nos bajaría agua por los valles. A ver si consigo que el móvil no se me caiga, porque ya no sé ni qué hacer. Vale, como veis, aquí nos ha salido macizo mucho mejor, porque esta teja es bastante más difícil de levantar, ya que la teja que hay encima está cogida con la propia estructura de la casa, y ahora ya pues vamos a soplarlo. Si me sobrevive el móvil a este vídeo, va a ser un milagro. Bueno, ya tenemos todos los agujeros preparados ya para meter la resina y poner la varilla, o por lo menos debemos de tener preparados una cantidad suficiente como para gastar un bote. De todas maneras, si el bote se nos queda empezado, podemos tirar la cánula
poner otra y cerrarlo y guardarlo para otra vez. Bueno, entonces varias cosas. En donde no tenemos, donde no hemos puesto tamiz, pondremos un prolongador un poquito más corto que este a la cánula, como hemos hecho para soplar, y lo meteremos y podremos inyectar. Pero en los sitios donde hemos puesto el tamiz, por lo menos el tubo que tengo yo es demasiado gordo y no nos entra dentro del tamiz, entonces vamos a tener que levantar la teja. Pero bueno, si no, podríais poner un tubito más fino y no pasaría nada. Antes de inyectar la resina, tenemos que ir sacando hasta comprobar que la mezcla sale de un tono gris uniforme, que quiere decir que ya se han mezclado bien los dos componentes y ya se va a endurecer. Bueno, esta ya prácticamente sale desde el principio. Al principio se ve que ha salido un poquito más amarillo, pero después ya está. Esto lo hacemos en un cartón y ahora ya vamos a ir intentando poner lo más rápido posible las varillas para que no se nos endurezca en la punta de la pistola. A ver, entonces vamos a levantar, ahí, vamos a meter y vamos a ir echando poco a poco, y a la vez que vamos echando, ya con la práctica lo iremos notando, podremos o iremos sacando un poquito, vale, ya está, lo que es la pistola. Vale, ahora ya bajamos la teja, la recolocamos bien y ya meteremos la varilla. Tenemos, ¿veis? Tenemos que atinar ahí. Entonces la vamos bajando, girando un poquito hasta el fondo del todo. Vale, ahí. Y ya la dejaremos que no seque.